Este es el séptimo festival del Jocote, que como cada año se lleva a cabo en el municipio de San Lorenzo, Aguachapán. Con toda la familia a disfrutar de este festival. ¿Es la primera vez que vienes? No, ya tercera vez que vengo. Aquí se produce el Jocote. El mismo, o sea que nosotras mismas como grupo de mujeres emprendedoras de San Lorenzo, producimos nuestro producto. Por eso lo damos más cómodo. Algunos platos típicos del país no podían dejar de sonar en el menú. Tenemos lo que son las pupusas de jocote con queso y tenemos lo que es 6 años de tenerla en venta, ¿verdad? ¿Cómo es la preparación? Se prepara el jocote sazón, más verde que maduro. Entonces se hace un picadito de jocote y se revuelve con queso. ¿Alguna vez se imaginó una pupusa de jocote? La verdad no, pero está exquisita, todo bien. Pues aquí estamos ofreciéndoles la quesadilla con jocote y la torta con jocote. Esperamos les guste a todos los visitantes que vienen, esperamos vender mucho con ellos. Y acá quedó demostrado que hasta los platillos gourmet pueden incluir un toque de esta fruta. Ahora les estamos preparando un teppanyaki con la variante de usar jocote dentro de nuestra receta. ¿Verdad? Estamos en teppanyaki, un plato japonés que significa lomo o carne a la plancha. Solo que hoy con la variante de ponerle un poco de mermelada de jocote, están muy, como que muy prestos a poder modificar algo tan sencillo como es el jocote y convertirlo en un plato un poquito más sofisticado. Y por la bebida, ni se preocupe, existe un sinfín de variedad, ya sea con o sin piquete. Le tenemos aquí el jugo de jocote, le tenemos el chaparro de jocote, la chicha de jocote, el vino de jocote. Buenísimo, siempre venimos. ¿Qué han probado hasta ahorita? Pues el frozen, la sopa de gallina, y los panes con gallina y los jocotes rojos. Sí, riquísimo. Y llevamos... Sí, como 600, de 100 cada bolsa. A la feria asistió un aproximado de 20.000 turistas, tanto nacionales como internacionales. Para el noticiero, Isabel Ramos.